Hola amigos, bienvenidos a su programa Cuerpo Saludable. Esta ocasión estoy muy contenta de traerles un poquito más de acción en el programa. La clase de hoy va a ser una clase de cardio, donde vamos a quemar esa grasita abdominal, la parte lateral en nuestra cintura y caderas, y vamos a trabajar con las piernas. Así que para esta clase sí les sugiero que debemos prepararnos con bastantes ejercicios primeramente de estiramiento y calentamiento para que no haya lesión alguna en nuestros tendones o músculos. Vamos a empezar primero con respiración. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Inhala. Exhala. Otra vez. Inhala. Y exhala. Una vez que llevamos oxígeno a nuestro cerebro y ya lo hemos preparado de esta manera, ahora vamos a llevar nuestras manos al suelo y tope lo que usted avance a topar hasta abajo. Y si no puede topar hasta abajo, no se preocupe. Poco a poco su cuerpo va a ir cediendo. Vamos a quedarnos aquí haciendo 20 repeticiones. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Recuerde que no tiene que doblar las rodillas. Vamos a abrir un poquito más las piernas y vamos a tratar de que las palmas de las manos toquen el suelo. 20 más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora abrimos un poquito más las piernas, con mucho cuidado. Y vamos a ir un poquito más abajo, en lo que pueda usted de sus codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a ir hacia al lateral de las piernas. Vamos. Vamos, estira ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Camina. Y vamos con mucho cuidado al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Se queda ahí al centro. Vamos, se estira un poquito adelante. Vamos, camina, 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 hasta llegar a las puntas de los dedos de los pies. Y queda allí estirada. 1, para atrás, talones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Camina para atrás, vamos. Y vamos a hacer un estiramiento hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a respirar. Inhala. Exhala. Inhala nuevamente. Exhala. Vamos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a estirar un poquito a las puntas de los dedos de los pies, talón arriba, y vamos, más cerca las piernas, ¿no? Una pierna semi doblada y la otra pierna va a estar estirada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Hacemos un cambio. 1, 2, 3, muy bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tiene que sentir el estirón, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cuando usted, ¿cómo saber que cuando ya está preparado para hacer los ejercicios de cardio? Usted va a sentirlo en su cuerpo, va a sentir que de verdad sus tendones se estiraron, van a sentir como una especie de un calorcito en sus músculos. Entonces, esa va a ser una señal buena de que usted está preparado o preparada. Además de hacer los ejercicios de estiramiento, también se necesita un calentamiento o precalentamiento para realizar este tipo de ejercicios, porque es un poco delicado, así que tenemos que ser muy cuidadosos. Ah, una cosa que quiero decirles es, si la persona tiene problemas con el corazón, haga calmadamente, si está capacitado, primeramente pregunte a su médico si está en las condiciones de poder realizar esta clase de ejercicios. Podrá ser que no esté en las condiciones de hacer estos, pero podrá hacer otros más pasivos, ¿ok? Así que ahora sí, continuamos. Vamos a estirar un poquito los brazos. Vamos a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usted puede sentir que sus brazos se estiran. Puede sentir el ejercicio. Si no está sintiendo eso, es que no está haciendo correctamente. Así que es alando un poquito con su mano, se puede ayudar y va a sentir todo el brazo y la parte lateral de su dorso. ¿Okay? Entonces vamos un poquito de cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para arriba, 1, abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí, una pequeña marchita para irnos calentando. Marchamos. 1, 2, 3, 4. Vamos, 2, 3, 4. Los ejercicios que vamos a hacer en esta clase los vamos a contar de 4 en 4, 4 tiempos, ¿ok? 1, y usted a la marcha le va poniendo un poquito más de intensidad. 1, 2, 3, 4. Combine la marcha con brazos, por ejemplo, para así estar trabajando al mismo tiempo brazos. Vamos, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos, vamos. Ahora, a esta marcha, vamos a agregarle rodillas. Vamos a levantar las rodillas, si es posible, que tope aquí al pecho, si se puede. Si no se puede, hasta donde usted pueda. ¿Ok? Vamos. 1, 2, 3, 4. Ahora, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos. 1, 2, 3, 4. Al hacer este ejercicio, le voy a dar una sugerencia. Al hacer este ejercicio, presione su abdomen, póngalo fuerte y levanta la rodilla con la fuerza del abdomen. Porque al mismo tiempo que usted está haciendo este ejercicio de levantar las rodillas, va a trabajar los músculos del abdomen, toda esta parte media y alta del abdomen. ¿Ok? Entonces, fuerza, fuerza. Vamos, presionando el abdomen, que esté bien duro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos, vamos. Yo quiero felicitar a todas aquellas personas que están siguiendo este programa de ejercicios, porque va a tener un cuerpo hermoso y saludable. Así que yo me encontré el sábado con una persona
que se acercó a mí y me dijo que está haciendo los ejercicios. Su nombre es Mireya Flores y yo le mando muchas felicitaciones. Mireya, adelante, vamos con fuerza. 1, 2, 3, 4. La hermana Mabel Gambetta también sigue estos ejercicios y le felicito. Vamos, 1, 2, 3, 4. ¿Quiere que ponga este nombre suyo en la lista? Llámenos, comuníquese con nosotros, dé sus comentarios, sus sugerencias y seguidamente en la pantalla va a aparecer una dirección donde usted nos puede escribir, hacer peticiones o simplemente dar sus comentarios, ¿ok? Vamos, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un cambio en el ejercicio, ahora vamos a trabajar cadera. Vamos, 1, 2, 3, 4, vamos. Usted nomás levanta la pierna hasta donde se lo permita su cuerpo, ¿ok? 3, 4, vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 más. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esto está poniéndose bueno. Créanme, pronto ustedes van a empezar a sudar. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hacemos un cambio. Ahora vamos a trabajar con una patadita atrás. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Si quieren pueden mirar atrás. 4. Ok, ahora vamos a hacer una combinación de rodilla lateral y patada atrás. Y esto es un poquito que va a trabajar con los músculos de su cerebro. Esto es un poquito de coordinación. Así que vamos a hacer trabajar un poco a los músculos del cerebro. Es tan importante porque esto nos ayuda a evitar el Alzheimer. Trabajar el cerebro es muy bueno. ¿Ok? Vamos. Rodilla, 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 rodilla. 4 tiempos. Cadera, 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 cadera. Patada, 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 patada. Rodilla, 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 rodilla. Cadera, 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 patada atrás. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos. 1, 2, 3, 4. Patada. 1, 2, 3, 4. Con fuerza. 1, 2, 3, 4. Vamos. 1, 2, 3, 4. Atrás. 1, 2, 3, 4. 4, vamos, vamos, usted puede, rodilla, rodilla, cadera, 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 bueno, ya me equivoqué, no importa, usted avance este ejercicio en su casa, puede disponer de más tiempo y continúe si usted gusta, nuestro tiempo es corto y quisiéramos tener mucho más para usted, no quiero alargarme con este ejercicio porque al final siempre me gusta que también haya un relajamiento en el cuerpo. Así que vamos a respirar. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora va a agarrar sus hombros. Y agarre todo lo que más puede. Baje su cabeza. Y estírese para abajo. Usted puede, como que si estuviera maqueándose, hacer este movimiento, ¿ok? Y va soltando, suelta, suelta todo su cuerpo, lo deja completamente desmayar, desmaya sus brazos, todo su cuerpo. Aquí es una buena oportunidad de darle un masaje a las piernas, atrás a los tendones. Una vez que usted ha terminado el ejercicio, es bueno siempre masajear un poco el cuerpo mientras se puede, ¿ok? Entonces,
hemos terminado, pero sin darles un mensaje especial que se encuentra en la palabra de Dios, el mejor ejercicio para el alma. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán ala como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos esas fuerzas y seremos como las águilas si esperamos en el Señor Jehová. Pon a Jehová en primer lugar hoy en tu vida y en la vida de tu familia y vas a tener esas fuerzas especiales que solamente Dios puede dártelas. Ten un bendecido y lindo día hoy. Hasta la próxima.